No, muy bien, un poco cansado, ¿verdad?, por ese trajín de los dos partidos contra Motagua y sabiendo que entramos en desventaja contra Olimpia en ese sentido, pero con la ilusión de seguir y pasando la llave, con una buena actitud, ¿verdad?, y con un compromiso importante y jugando con mucho sentimiento en la cancha. Es bueno, o sea, no nos asegura nada, ¿verdad?, pero da cierta confianza al equipo de que es posible, pues, ganarle a Olimpia, que es el mejor equipo del país y que está bien, bien reforzado, una buena afición, pero que ningún equipo es invencible, ¿verdad? Sí, tuvimos ese chance de poder quitar el invicto, pero eso no nos asegura nada. Van a ser partidos diferentes. Nos estamos jugando y el pase a la final, ¿verdad? Así que esperamos un partido complicado y muy intenso. Para nosotros esta es una final, ¿verdad? Olimpia obviamente es el equipo a vencer por los campeonatos que viene sumando, por el numeroso plantel que tiene de buenos jugadores y sería el paso importante del club para estar en la final, pero va a estar complicado, reitero. Profe, aparte del descanso del Olimpia, cierra en casa y con dos empates está en la final. Sí, me parece injusto eso, porque fisiológicamente y deportivamente ellos tienen esa ventaja, ¿verdad? Yo creo que le da mucha ventaja al primero y segundo lugar, aparte de que con dos empates pasan. Pero lo peor es el corto tiempo que tiene el equipo que pasa el repechaje para enfrentar a los que quedaron primero y segundo. Me parece que no es un reglamento equilibrado y que perjudica la salud y el espectáculo.